Padres de familia del Jardín de Niños Chihuahua, ubicado en las calles Basílica de San Pedro, cruce con Tierra de Fuego, se manifestaron ya que informaron durante 3 años el plantel no cuenta con luz. El día lunes, el 28, ahora el inicio de clases, tomamos la decisión de no iniciar clases porque pues, no tenemos conexión eléctrica, no tenemos luz para encender los aires, para las bombas de los tinacos. Entonces, servicios educativos nos mencionaban que eran problemática de CFE, por lo cual varios padres de familia acudimos a CFE y descubrimos que CFE no tiene absolutamente nada de documentos, que es responsabilidad de ICHIFE. Los afectados expresaron que primero se acercaron a las autoridades educativas, quienes dijeron los responsables eran la Comisión Federal de Electricidad. Por esa razón, acudieron a la CFE, quienes dijeron las autoridades correspondientes no habían acercado ninguna documentación, por lo que ellos no podían hacer nada, ya que no estaba en sus manos. Menciona el subsecretario Maurilio Fuentes de que ya lo estaban solucionando, pero esa versión nos las está diciendo desde el día martes 29 de agosto, que aquí personalmente el profesor Oscar Vega le hizo una llamada y nos puso en altavoz y escuchamos al señor Maurilio Fuentes decir que el día martes era cuestión de enviar unos correos, de hacer unas llamadas. A mí se me hace injusto de que las autoridades educativas estén literalmente a gustos nada más en la silla y que no vean esta problemática. Ahora, ¿qué autoridad es la encargada de supervisar, de darle seguimiento a las construcciones y de finiquitar, de decir ya está el plantel educativo al 100% terminado, ya pueden ingresar los niños? ¿Por qué esperan las autoridades de que los padres se manifiesten para que ellos se pongan a trabajar? El Jardín de Niños cuenta con una población de 200 estudiantes, los cuales no han podido iniciar sus clases por la falta del servicio. Pues está muy mal porque mi hija ya andaba con la ilusión de venir a estudiar. Ella andaba muy contenta. De hecho, el lunes vinimos y se fueron muchos niños, hasta lloraron porque no se querían ir. Los políticos se llenan la boca de discursos ahora que van a hacer las elecciones, pero estamos viendo, este es un claro ejemplo de que la educación no está siendo importante para ellos, porque aparte de esta escuela, pues hay más escuelas que están en la misma condición. Ante esta situación, el equipo de las noticias N+ trató de comunicarse con el subsecretario de Educación en la zona norte, Maurilio Fuentes. Sin embargo, se informó que no se encontraba disponible, por lo que seguiremos a la espera de una respuesta. Con imágenes de Carlos Sánchez en la edición Ricardo Serrano, Georgina Yerasset, las noticias N+.